Yo no he visto en mi vida semejante cantidad de ingresos hospitalarios por esta patología. Es brutal. Esta neumonía o este cuadro clínico, como estamos viendo, que tiene un comportamiento clínico peculiar, hasta que no pasa el noveno día, no podemos asegurar, y ni siquiera así, que la evolución va a ser favorable. Por tanto, la estancia media de una neumonía normal adquirida en la comunidad puede estar en 6-7 días. Son muchos y además tiene estancias medias más prolongadas que el resto de las neumonías. Estamos hablando de 10-12 días. Entonces tenemos un doble problema. Entran muchos, como la estancia media, y que hay que esperar días para darles de alta. ¿Vale? Entonces eso, evidentemente, es una decisión clínica excepcional que bloquea cualquier sistema sanitario. Esto no es una cosa que, aunque lo puedas prever, esto es imposible de gestionar. Aquí había que organizar un sistema de recepción de pacientes, de admisión de pacientes, de identificar pacientes, de clasificar pacientes según gravedad. Cabo, esto lo hemos montado un equipo de profesionales que conocemos la estructura hospitalaria muy bien, y lo único que hemos hecho es copiar, salvando la diferencia de que esto se ha hecho en un tiempo récord, y hemos tenido que modificar aspectos concretos que lo hacen parecerse en cierta medida y en esos aspectos a un hospital de campaña. La instalación de oxígeno ha sido un punto clave y nos ha retrasado un poco la apertura de este gran pabellón. Ha sido necesario hacer conexiones, tuberías que distribuyan oxígeno a todas estas estaciones, y en un momento hemos tenido trabajando aquí, pues yo creo que a casi 280 soldadores, gente que ha venido de todas partes, el ejército, pero también voluntarios que han venido, incluso autónomos que estaban en paro y que han colaborado a que se hiciera esta instalación en tiempo récord y sin ningún accidente mayor. La idea de FEMA es, durante el periodo de crisis, que entendemos que pueden ser 4 semanas, 6 semanas, y FEMA, con un montaje de este calibre de 1.300 camas, sirva para aliviar los hospitales de Madrid que están sobresaturados. Pero porque es así, es Madrid y es toda España y ha pasado donde pasa, porque no es gobernable, es muy contagiosa y con un comportamiento clínico que es una enfermedad para tomarla en serio. Es decir, la letalidad de pacientes españoles, cifras de ayer, estamos en torno al 7%, 6-7%. Que en el siglo XXI una infección, una enfermedad, tenga ese nivel de mortalidad, es una cifra de mortalidad francamente alta. Así que esto no es ninguna broma. Para los pacientes de COVID, ahora mismo tenemos dudosos y COVID positivos. Nada, por la mañana nos organizamos, enfermeras, auxiliares y médicos, organizamos el planning y vamos por parejas. Vamos entrando a las habitaciones, nos tenemos que poner el equipo completo. La gente pide venir a trabajar y hace un esfuerzo enorme para que todo salga lo mejor posible, a pesar de las dificultades que tenemos a diario, ¿no?, por la cantidad de enfermos que estamos recibiendo. Ahora mismo yo me encargo de organizar los turnos, de organizar la dotación de material y de verificar que las entradas y salidas de la zona caliente, que es la zona infectada, a la zona templada, que es la zona donde podemos considerar limpia, sean medidas seguras. Pues hay muchos momentos en los que acabas incluso en
llorando, pero posiblemente no tanto de tristeza, sino más de cansancio, y sobre todo por lo que emociona la implicación del personal del servicio. Estamos haciendo consultas telefónicas, evitando que todos los pacientes acudan al hospital para evitar exponerse innecesariamente al contagio. Yo he tenido que estar 14 días aislada en casa después de atender a una persona mayor, posteriormente falleció. Pero a día de hoy seguimos teniendo personas de baja, algunas en su casa, una ingresada. Es una situación que anteriormente no habíamos vivido, y el personal de enfermería lo que estamos haciendo es darlo todo por nuestros pacientes, y dado que son pues pacientes que requieren aislamiento, pues lo que estamos tratando es de humanizar los cuidados al máximo. Una cosa súper importante es no abrazar niños, no dar los besos, dejarlos para luego, que luego me he pedido 2 días, aunque los tenga que echar ahora, para luego poder abrazarlos a todos con mucho cariño. Están siendo días muy intensos, de trabajo continuo, las 24 horas, y esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de toda la gente del servicio de microbiología, muy especialmente de nuestros técnicos, y también de la dirección del hospital. Lo que más echamos en falta es un poco la falta de material. Sí que nuestras autoridades nos lo proporcionan, pero hasta ahora ha sido un poco escaso. A día de hoy, y frente a la escasez de estos materiales, tenemos que improvisar los equipos de protección individual. No hay patucos, tenemos que poner una bolsa de basura en los pies, no hay gorros, así que con el trozo de tela que envuelve la bata estéril para no gastar más material, pues con eso nos hacemos unos turbantes. La población está respondiendo muy bien porque tenemos pocos pacientes que consultan por otros motivos, por lo tanto eso facilita que la urgencia no esté colapsada y que podamos tener tiempo suficiente para atender a los pacientes con sospecha de infección por COVID-19. Este va a ser el último mes que trabajo porque me jubilo. Estoy a tope, haciendo todo lo que puedo para superar esta crisis, y si es necesario que me quede y no jubilarme, pues estoy dispuesta a ello. Desde el hospital se están incrementando las partidas. Esto ha aumentado el número de pacientes con coronavirus, lógicamente, estos días, para el propio personal que se está ocupando de ellos, y también para todo el personal que, digamos, está aumentando su número de horas para que tenga que salir lo menos posible del hospital y poder contener un poco todo esto. Yo ahora me dirijo a un domicilio porque hay pacientes que no pueden moverse de sus casas, que están encamados algunos. Y bueno, sabemos que esto es el principio, que queda lo más duro, pero bueno, por ahora tenemos que seguir con ánimo y seguimos trabajando a tope. Los ciudadanos nos están apoyando, estamos recibiendo muchas llamadas, muchos WhatsApp, muchas personas que por los pasillos nos sonríen o nos expresan su agradecimiento. Nos enfrentamos todos los días a pacientes en los cuales no sabemos diagnóstico, y ya hoy en día no solo son los pacientes respiratorios los que están dando positivos. Hay muchos casos de pacientes que vienen por otras patologías y después se le ve que tiene coronavirus positivo. Los técnicos de laboratorio hacemos una función fundamental y poco reconocida a nivel de procesamiento de muestras, de preparación de técnica de la PCR, que es la prueba de diagnóstico para determinar el coronavirus, y asumimos un riesgo importantísimo. Estamos luchando duramente y con muchísima ilusión para poder salir de esta crisis. Yo nací para ser enfermero y nada, esto no va a parar conmigo ni con mis compañeros. Aquí somos espartanos, todo al campo de la batalla. En menos de 10 días hemos pasado de tener 11 pacientes ingresados en el hospital a tener más de 200. Entre otra compañera y yo hemos atendido 120 llamadas telefónicas en el turno de mañana de muchos pacientes que tenían muchas dudas y muchas preguntas que hacernos. Estoy en primera línea de batalla y vamos a darlo todo. Yo me siento que estoy haciendo mi labor y para lo que me he preparado. Todo el servicio está colaborando. El que no hace el diagnóstico soporta a su compañero, de manera que estamos funcionando como una gran familia. Los gobernantes de hostelería apoyamos a nuestros compañeros sanitarios y cuidamos a nuestros pacientes con el mismo cariño de siempre. Esta lucha lo conseguiremos, porque creo firmemente en ello. ¡Aupa! Está siendo duro, son días difíciles, pero queremos transmitir un mensaje de optimismo. Trabajando todos juntos conseguiremos superar esta situación. No nos vamos a dejar abandonados. Vamos a tratar lo mejor posible esta situación y saldremos adelante. Estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos acompañándoos a todos a superar esto.
y confiad en el sistema sanitario, seguid a cabo con las medidas que los gobiernos nos mantienen y nos dicen, y entre todos quedarnos en casa, y los que tenemos que trabajar, mucho ánimo, porque con paciencia, con calma, con tranquilidad y trabajo en equipo podemos hacer muchas cosas bonitas por la gente. Así que a por todos.